Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Bagnoni, soy responsable de grandes cuentas de la Dirección de Piezas y Servicios del Grupo PSA Peugeot Citroën en España. Quiero en primer lugar agradecer la deferencia que ha tenido CESVIMAP y en concreto a través de la persona de José Manuel Conde y también de la Universidad Católica de Ávila a través de la persona de don Pedro Mas, la deferencia que han tenido en invitar al Grupo PSA Peugeot Citroën como ponentes en estas decimoterceras jornadas, que bajo el tema telemática y posventa del automóvil nos reúnen hoy en este emblemático lugar. Es un honor y un privilegio, tanto para mi compañero Octavio como para mí, poder participar y contribuir en el desarrollo de este evento, que esperamos sinceramente que aporte no solamente información, vivimos en el mundo de la información, que aporte información sobre dónde están evolucionando, cuáles son las tendencias, o que conozcamos más en detalle lo que hoy hay y que pasa casi como desapercibido. Nuestra intervención en esta jornada se centrará en la parte de innovaciones en la telemática al servicio del conductor que aporta el grupo PSA Peugeot Citroën. Antes de entrar en materia, permítanme una breve reseña del grupo PSA Peugeot Citroën. Pocos grupos industriales hoy pueden presumir de tener más de 200 años de existencia. Desde sus inicios hasta nuestros días, el grupo ha demostrado su capacidad para progresar, desarrollarse, adaptarse y anticiparse a un mundo en constante evolución. La pasión por la innovación, la seguridad, la creatividad y la tecnología que desde el primer momento transmitieron los fundadores del grupo y que se han ido transmitiendo de generación en generación han llevado al grupo a ser pionero en múltiples campos, de manera que conducir un vehículo producido por PSA Peugeot Citroën sea sinónimo de disfrutar del automóvil. Así, entre otros avances, voy a destacar dos: el lanzamiento del filtro de partículas, más conocido como FAP a nivel mundial, o ser los creadores de la primera oferta de híbrido diésel a nivel mundial, o lo que a continuación comentaremos con más detalles, ser los pioneros y los líderes en el desarrollo del sistema eCall en toda Europa. El grupo está presente en más de 160 países, con tres marcas de prestigio mundial, Peugeot, Citroën y DS. El año pasado vendió más de 2.800.000 vehículos en todo el mundo. Es el segundo constructor europeo y además somos uno de los líderes en términos de emisiones de CO2. Pero vamos a entrar más en lo cercano, no tanto en lo global a nivel mundial, sino en lo que nos atañe, que es España. El grupo está presente en España desde los años 20, gracias a las primeras importaciones de vehículos. La implantación industrial llega en el año 1958, comenzando en la ciudad de Vigo, donde hoy tenemos una de las fábricas de mayor volumen a nivel mundial, producimos más de 200.000 vehículos anuales y donde se han producido vehículos que han sido líderes en su segmento, no solo en España, sino en Europa. La implantación industrial del grupo se amplía en el año 1978, cuando compramos las instalaciones industriales del grupo Chrysler, que fueron fundadas por Eduardo Barreiros en 1951. El grupo PSA Peugeot Citroën en España cuenta con 17.000 empleados, repartidos en los dos centros de producción de Vigo y Madrid, los centros de producción de equipamiento para la industria del automóvil que tenemos en España a través de la sociedad Faurecia, así como las filiales comerciales Peugeot, Citroën, DS y también nuestra financiera Bank PSA. Esta fuerte implantación industrial, humana y de redes de concesionarios, servicios oficiales y distribuidores de recambios nos ha permitido en el año 2013 ser los segundos en el mercado de turismos y comerciales ligeros y a nivel de producción industrial ser el segundo productor de vehículos
en España. La voluntad del grupo de integrar las nuevas tecnologías de la información lo ha llevado a desarrollar la conectividad, que mediante el intercambio permanente de datos entre el vehículo y su entorno nos permite progresar en los campos de la seguridad, la sobriedad y la autonomía. 5.000 millones de abonados a teléfonos móviles, 2.500 millones de internautas y 1.000 millones de smartphones vendidos en todo el mundo en el año 2013 están provocando que el automóvil viva una nueva revolución. Y nos vamos a centrar, en la medida de lo posible y en lo que el tiempo nos permite, en las innovaciones que el grupo PSA ha desarrollado para lograr que el vehículo hoy sea un vehículo conectado. Sin olvidar cuál es el reto. El reto es responder a las necesidades y expectativas del consumidor de nuestros días. Hoy vivimos en un mundo donde es una obsesión estar conectado. Comentaba don Pedro Mas los arranques del mundo de la automoción, de los motores que hacían ruido. En aquella época no existían los móviles. Los primeros móviles, muchos de los que estáis aquí probablemente ni siquiera los habéis visto, eran unas cajas que pesaban con una batería espectacular. Luego se ha ido reduciendo el tamaño, el peso, la duración de la batería, la posibilidad de conectarlos. No existían los móviles. Cuando llegábamos tarde a casa había que buscar una cabina de teléfonos. Hoy tenemos los móviles, nos localizan, saben desde dónde estamos llamando. Ha cambiado el mundo, se ha revolucionado y el automóvil tiene que responder también a esa evolución, donde se puede ofrecer no solamente seguridad, confort, alegría por vivir en un entorno agradable. Nuestros coches son cada vez más hermosos, más atractivos, más seguros, pero también se le puede aportar al conductor una nueva experiencia, una experiencia en la conducción automovilística donde se le aporten servicios innovadores, ofreciendo por un lado asistencia, que la persona sepa que no está sola en ese momento que está en el vehículo, en un momento de necesidad, pero también que pueda estar comunicado, comunicado con su entorno, comunicado con su familia, comunicado con su empresa y pueda estar recibiendo y enviando información que pueda ser útil para él o para ella. En el campo de la telemática, las innovaciones que ha desarrollado el grupo PSA Peugeot Citroën son múltiples. En esta mañana nos queremos centrar en dos. De una parte, la llamada asistencia localizada y de emergencia, de la cual me ocuparé yo, y mi compañero Octavio os va a presentar lo que es la caja telemática autónoma. Hay otras innovaciones del grupo a nivel de telemática, que os anticipo por si queréis profundizar o como luego veréis al final que tenemos, os aportamos unas direcciones en internet. Hay muchas más innovaciones de telemática al servicio al conductor. Tenemos las ayudas al aparcamiento, el City Park, tenemos las pantallas multifunción táctiles que incorporan tanto los vehículos Peugeot, Citroën como DS. Y se están trabajando en otras, pero hemos creído que teniendo en cuenta el objetivo y el propósito de estas jornadas, teníamos que centrarnos tanto en la que aporta por un lado una seguridad al conductor y una asistencia como pocos pueden hoy ofrecer y por otro lado lo que nos está permitiendo avanzar hacia un futuro inmediato con nuevos programas y servicios que es la caja telemática autónoma. Las estadísticas son abrumadoras, preocupantes, y eso que a través de los gobiernos, las compañías de seguros, las instituciones y entidades privadas se hace un esfuerzo, los fabricantes de automóviles, fabricantes de neumáticos, en todo lo que concierne a la seguridad, mejora de las carreteras, mejora de los vehículos, incorporación de elementos que permitan incrementar tanto la seguridad primaria como la secundaria, es decir, prevenir el vehículo, todo lo que conlleva, si llega el accidente, minimizar esos posibles impactos. Pero los datos están ahí. Cada año fallecen más de 1.200.000 personas en accidentes de tráfico en todo el mundo.
de no cambiar las cosas si mantenemos la tendencia actual, si bien es cierto que en Europa año tras año están reduciéndose las estadísticas de fallecimientos por Montaldá, los accidentes de tráfico representarán la tercera causa de mortandad en el mundo. Solo en Europa el año pasado fallecieron más de 26.000 personas. Pero además lo preocupante es que de esas 26.000 personas, casi el 10%, 2.500 personas fallecieron porque hubo un retraso en ser alertados los servicios de emergencia. Muchas veces los accidentes no tienen lugar en las vías principales, en autopistas o en autovías o en ciudades donde, por la abundancia de tráfico, alguien puede observar y puede alertar. Muchas veces los accidentes tienen lugar o bien de madrugada o de noche en carreteras secundarias donde hasta que pasa alguien, esas horas pueden ser vitales y hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, los sistemas de eCall están diseñados para, de alguna manera, contribuir a que la alerta llegue cuanto antes a los servicios de emergencia y así, permitiendo que llegue esa asistencia al conductor del vehículo, tratar de reducir, minimizar, por un lado, los fallecimientos, pero también la gravedad de las lesiones. No es lo mismo atender un herido a los pocos minutos de que tenga lugar el accidente o que hayan transcurrido varias horas desde que ha llegado a la emergencia al lugar del accidente. El grupo PSA se puso desde hace más de una década a trabajar en cómo poder actuar a través del automóvil y poder de alguna manera transmitir rápidamente el aviso a los servicios de emergencia. Y desarrolló una solución. Esa solución arrancó en primer lugar basándose en lo que eran los radioteléfonos navegadores. Con posterioridad incorporó la caja telemática autónoma, accionando el sistema. Ese es uno de los elementos clave en la solución que el grupo ha desarrollado para que llegue el mensaje de alerta a los servicios de emergencia. Por lo tanto, primer elemento clave, los elementos en el vehículo. En el inicio, el radioteléfono con el navegador, que integraba el GSM con el GPS, y con posterioridad la caja, de la cual os hablará más en detalle mi compañero Octavio. En segundo lugar, que ese equipamiento permitiera, en el momento concreto, bien de un accidente o por la pulsación de un botón, que surgiera un mensaje corto, más conocido como SMS, que pudiera llegar a una plataforma, que esa plataforma estuviera preparada para tratar la información y ponerse en contacto con el conductor del vehículo. Y además, había que lograr, y es la cuarta pata que hace que este sistema funcione, que el sistema perdure en el tiempo, es decir, que esté en el vehículo, pero además, durante toda la vida útil del vehículo, ese sistema esté operativo para que pueda llegar a ser efectivo. Esos han sido los cuatro pilares sobre los cuales el grupo ha desarrollado más en detenimiento lo que es el programa del eCall. Con un diagrama vamos a comprender un poco más cómo funciona. El vehículo está circulando por una carretera, por una autopista, por cualquier parte o por una ciudad. Y pueden pasar dos cosas. Puede tener un accidente o ser el conductor testigo de algo que ha ocurrido. En el caso de un accidente, ¿cómo se activa el sistema? Se puede activar de una manera automática o manual. Se activa automáticamente cuando saltan los airbags o funcionan los cinturones pirotécnicos. En el momento que se activa el airbag o salta el cinturón pirotécnico, sale un mensaje inmediatamente a una plataforma de asistencia. En el caso manual, es el conductor el que aprieta un botón que está en el salpicadero que hace que también ese mensaje llegue a la plataforma de asistencia. Son segundos, llega la información a la plataforma. La plataforma decodifica a través de sistemas informáticos, le llega vía GSM a una plataforma. En el caso de España y Portugal, quien opera esa plataforma es nuestro socio en el desarrollo de este programa IMA Ibérica. El equipo de IMA Ibérica atiende inmediatamente esa llamada de emergencia. Y un operador
entra en comunicación con el vehículo. A veces hay sorpresa, porque el conductor ha olvidado, cuando le vendieron el vehículo, aunque tuvo que firmar, como luego os contará, una cesión de datos, ha olvidado que su vehículo estaba conectado. Y el escuchar a una persona de noche, bajo la lluvia, con el coche volcado o fuera del arcén, que está al lado de él, transmite más de lo que os podéis imaginar, apoyo y confianza en momentos que no son fáciles, sobre todo cuando hay niños. Es decir, no os podéis imaginar los testimonios que están recogidos de personas que han agradecido en ese momento tan difícil, tan dramático en muchas ocasiones, que haya alguien cerca que inmediatamente se pone manos a la obra para tratar de solventar la situación que está viviendo. En el mensaje nos vienen informaciones muy importantes. Nos dice qué vehículo es. Nos viene el detalle del vehículo, de la motorización. Esto es importante para poder luego transmitírselo a los bomberos, si tienen que hacer el escarcelamiento, saber qué vehículo es, para que vayan en el camino preparándose para poder intervenir y sacar a la persona cuanto antes. No solamente nos viene la identificación del vehículo, nos viene una geolocalización perfecta. Sabemos dónde está ubicado. Pero además, no solamente sabemos dónde está identificado, tenemos las coordenadas del teléfono que está enviándonos el mensaje. El interlocutor verifica cosas, verifica quién es la persona que está hablando, verifica también el número de personas, es decir, cuántas personas están con usted, está usted solo, puede moverse, no puede moverse, hace de filtro, hace de primer contacto. Y sin cortar la comunicación, como podéis estar viendo a través del diagrama, se mantiene la comunicación en todo momento con el vehículo. De hecho, el conductor escucha al operador hablando con los servicios del 112, porque es importante mantener la comunicación, que no se sienta solo abandonado. Está consciente y sabiendo todo lo que ocurre a su alrededor. El operador de la plataforma contacta con el 112, que, por cierto, una de las ventajas que tenemos en España es que están coordinados los servicios de emergencia. A diferencia de otros países europeos que nos llevan retraso, a pesar de que quizá les admiramos en otros avances, los servicios de emergencia no están coordinados. Los bomberos es un teléfono, policía otro, ambulancias otros, y coordinar a todos es muy complejo. En España, a través del 112, tenemos ese gran privilegio que a veces no valoramos, que todos los servicios están coordinados y pueden funcionar de una manera más perfecta. Según sea la necesidad, se llama al 112, si no hace falta, se llama a servicios de asistencia, a grúas, para que puedan atender a la persona. Una vez que se ha contactado con el 112, se mantiene la comunicación hasta que llegan los servicios de emergencia al lado del vehículo, y es ahí donde se corta ya la comunicación, porque no es necesario seguir dando ese apoyo, han llegado las emergencias allí. Esa activación puede ser automática, como os dije, cuando salta el airbag o los cinturones, o puede ser manual, porque el golpe o el incidente no ha provocado que salte el airbag, pero hay un accidente. Y entonces es el conductor el que aprieta el botón y envía el mensaje. También puede ser que yo estoy circulando y veo un accidente. Hoy hay APPs que te dicen avisa si hay un accidente, pero tú avisas a un servidor. No avisas a los servicios de emergencia. En cambio, aquí, al apretar el botón, yo entro en contacto con la plataforma me dice qué está ocurriendo y le puedo decir, sabe dónde estoy localizado, y le digo, mira, hay un ciclista que está en el suelo, hay un motorista que está en el suelo. Puedo alertar, puedo contribuir a que la información llegue a quien va a transmitir inmediatamente esos datos vitales a los servicios de emergencia y así poder actuar. La llamada de emergencia va vinculada también a una asistencia localizada. Si yo tengo una avería mecánica que me impide continuar, al apretar el botón surge mi llamada y me pone en contacto bien con Peugeot Assistance o con Citroën Asistencia, que inmediatamente se ponen en marcha para ayudarme en los casos de avería y que pueda tener una respuesta. Una de las ventajas de este sistema es que la solución del eCall que ha desarrollado el grupo no siempre tiene sentido o razón de ser en España. Tiene una aplicación también transfronteriza.
Yo puedo ser un conductor, como os pone en el ejemplo de la imagen, ser un conductor francés, que me he ido de vacaciones a Italia. Estoy en Italia y tengo un accidente. Inmediatamente sale un mensaje. Ese mensaje lo recibe la plataforma de mi país de origen. Y la plataforma me habla y el usuario puede elegir el idioma. Indudablemente elegirá su idioma materno, porque así se puede comunicar mejor. Y le dice, he tenido un accidente, la plataforma sabe dónde está, sabe su problema, quizá además puede transmitir a los servicios de emergencia de Italia. Esta persona no habla una palabra de italiano, pero sí sabe el inglés, le podéis hablar en francés, transmite información vital y se pone en contacto con los servicios que coordinan en Italia la asistencia para que le llegue esa asistencia cuanto antes. Por lo tanto, es una solución que ha desarrollado el grupo, no solo en el país donde se ha comprado el vehículo, sino que tiene impacto en el resto de países europeos. Hoy el grupo que inició este despliegue en el año 2003 en Francia, en España lo desplegamos a finales del 2005, no solo para España, sino también para Portugal, ha ido progresivamente desarrollándose. Es muy complejo el tema de los servidores, el tema de las plataformas de asistencia, la capacitación de las personas, el equipamiento de los vehículos. Está desplegado ya en más de 17 países y nuestra idea es continuar con la expansión. Somos los pioneros, pero también somos los líderes. No hay otra marca generalista que tenga el despliegue de eCall que el grupo PSA Peugeot Citroën ha desarrollado. Además, en España hay ya del total de vehículos que el grupo ha producido que equipan este servicio, que es más de 1.600.000, en España hay más de 100.000 vehículos que incorporan este servicio. Algo importante que quiero resaltar, este servicio es gratuito. Es gratuito. Damos una asistencia de manera gratuita. No hay cobros después por la gestión que se ha realizado de llamadas, servicios de asistencia. Es totalmente gratuito para el conductor. Y el número de vehículos equipados con este servicio se va incrementando de año en año. Nuestra solución ha sido reconocida a nivel mundial. Y de hecho, en el año 2010, Euro NCAP Advance, que premia a los fabricantes de automóviles que diseñan nuevas tecnologías de seguridad, ha premiado al grupo PSA Peugeot Citroën por este desarrollo que está siendo, de alguna manera, el camino que otros están siguiendo para equipar a sus vehículos. Llegando al final de la parte que me corresponde intervenir, creía interesante que supierais qué pasa en España con el eCall del grupo PSA Peugeot Citroën. Esta es la estadística, no os puedo dar otros datos porque son confidenciales. De hecho, las conversaciones quedan grabadas con las personas que llaman y nosotros, el grupo, no tenemos acceso. Es una información confidencial que únicamente está en poder de la plataforma de asistencia, los servicios de emergencia y el conductor tiene derecho a ellos. Es decir, nosotros únicamente tenemos la información de retorno de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos logrando a través de este servicio y qué cosas hay que quizá mejorar para que cada día podamos ser más operativos. En el año pasado, 3.000 conductores utilizaron la llamada de emergencia. Quizá a alguno le sorprenda la disparidad que se ve entre una marca y otra, entre Peugeot y Citroën. No es que los vehículos Peugeot hayan sufrido más accidentes, como alguno quizá pueda decir, parece que los Peugeot tienen más accidentes. No es así. Es una razón de equipamiento. Los vehículos Peugeot, desde el inicio del despliegue del programa, y se está reduciendo progresivamente cada año, pero pensad que llevamos 9 años de desarrollo en España, van más equipados con este servicio que los vehículos Citroën. Y ahora con el lanzamiento de DS, estos números se irán equilibrando. Pero aquí tenéis el dato. ¿Cuál ha sido el resultado de esas llamadas? ¿Cómo se produjeron? Pues podéis observar que la inmensa mayoría, el 82%, fueron activadas manualmente, es decir, es el conductor el que ha apretado el botón. Sin embargo, no es desdeñable que de las 3.000 llamadas, el 14%, es decir, casi 400 llamadas, se produjeron de manera automática, es decir, hubo una activación de los airbags o de los cinturones pirotécnicos. Hubo un accidente que requería la intervención de los servicios de emergencia. De ese 14%,
de llamadas que fueron provocadas de manera automática, solo el 10%, 300, requirió el contacto y el uso de los servicios de emergencia. En este caso, la plataforma tiene que saber discriminar. No hay que movilizar ambulancias, policía y bomberos si no hace falta. Sí, el accidente únicamente requiere que acuda una grúa, va una grúa y se llama al operador de asistencia. Pero si ya la situación contempla otros daños que pueden haber surgido, sí se transmite la información a los servicios de emergencia. Y el resto son tratados de manera de poder enviarle ayuda o apoyo a ese vehículo que ha sufrido bien una avería o bien ha sido testigo de algo y por eso ha activado lo que es la llamada. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y a continuación quiero dejaros con un vídeo que recoge de manera sintética lo que es el funcionamiento del eCall en uno de nuestros vehículos, en concreto de la marca Peugeot. Muchas gracias por vuestra atención. Peugeot le acompaña a todas partes, tanto de día como de noche. Gracias a la reconocida experiencia que posee el grupo en situaciones de urgencia, usted puede viajar ahora con toda tranquilidad. Peugeot introduce una importante novedad con este nuevo equipo, permitiendo el acceso a los servicios Peugeot Connect. Se trata de un dispositivo de comunicación totalmente autónomo que comunica la localización del vehículo. Para ello cuenta con su propia batería, un módulo GPS y una tarjeta SIM incorporada. Equipado asimismo con un altavoz y un micrófono, este elemento constituye un nexo de comunicación indispensable para el conductor cuando la situación lo requiere. Porque hay peligros que no siempre se pueden evitar, Peugeot ha desarrollado un sistema de llamada de urgencia cuya utilidad ha sido reconocida por las autoridades públicas. En caso de accidente, Peugeot Connect SOS localiza el vehículo automáticamente, entra en contacto telefónico con usted y, de ser necesario, envía lo antes posible la ayuda que necesita al lugar donde se encuentra. De este modo, Peugeot contribuye a reducir el tiempo de intervención de la asistencia y le hace ganar unos minutos muy valiosos. Al conducir, uno puede ser testigo de situaciones que requieran la intervención rápida de asistencia. En este caso, bastará con pulsar el botón SOS que se encuentra en la consola central de su vehículo y sin perder tiempo se pondrá en comunicación directa con la plataforma Peugeot Connect SOS que le localizará y enviará la asistencia correspondiente a la situación del caso. En abril de 2010, el servicio Peugeot Connect SOS prosigue su despliegue en 10 países de Europa. En 2010, Peugeot democratiza la llamada de urgencia incluyendo este dispositivo en el 207 y el 308 a partir de los primeros niveles de acabado. Este servicio se irá aplicando progresivamente a toda la gama. A partir del verano de 2010, Peugeot logra una primicia europea incorporando la llamada de urgencia de serie en el RCZ. Bueno, un pequeño inciso sobre lo que sale en el vídeo. He visto que es del 2010. Actualmente, yo os voy a hablar un poquito del parte del marketing de los servicios. Este servicio es una opción dentro de los vehículos, se puede contratar, comprar desde el momento en cualquier tipo de la gama y a su vez está de serie en lo que son los niveles 2 y 3, los acabados más altos de la gama de las tres marcas. Bueno, los servicios telemáticos están muy ligados a la protección de la vida privada y la protección de los datos personales. Hace una semana estuvimos en una conferencia en la cual nos hicieron unas preguntas sobre a dónde iban a ir estos datos, quién era propiedad de estos datos, qué iba a pasar con estos datos. Tened en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Datos define las reglas del juego de cómo
se pueden utilizar estos datos. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar estos datos sin que el cliente acepte ciertos términos. Para poder disfrutar de estos servicios, el cliente debe firmar un contrato en el cual nos permita identificar el vehículo y el cliente, la localización del vehículo, la transmisión y utilización de datos y la conservación de los mismos. Hay un contrato de Ley Orgánica de Protección de Datos que describe claramente qué es lo que se puede hacer con estos datos. Pensar que son datos muy personales. Es decir, son accidentes, llamadas de emergencia, dónde han estado los vehículos, el tracking del vehículo, el posicionamiento en cada momento. Entonces, el cliente tiene que saber exactamente cuál es el ámbito en el cual se van a poder utilizar estos datos, ¿de acuerdo? La BTA, Caja Telemática Autónoma, por sus siglas en francés, es la que permite al vehículo posicionar y comunicarse con las plataformas. Gracias a ella, se abre una ventana a la comercialización de nuevos servicios. Tened en cuenta que la BTA, en un primer momento, nació con la intención de dar un servicio, que era el eCall, la llamada de urgencia. Pero el fin de la BTA es que abre unas posibilidades a nuevos servicios. Pero antes de empezar con los servicios, vamos a hablar qué compone una BTA. La BTA no es nada más que un modo GPS y antena, un módulo GSM y tarjeta SIM integrada, es decir, no es una tarjeta SIM que se integra de un operador, es una tarjeta que está dentro del circuito impreso de la BTA, una pila que proporciona autonomía en caso de fallo de batería o sistema eléctrico. Tened en cuenta que en el caso de ciertos accidentes la batería se desconecta para que no haya problemas de posibles inflamaciones dentro del vehículo. Entonces, la caja autónoma lo que tiene que hacer es ser realmente autónoma. Es decir, aunque no haya sistema eléctrico, tiene que tener una autonomía durante un periodo para que se pueda generar la llamada, enviar el SMS y mantener la llamada de telefónica abierta hasta que vengan los sistemas de emergencia. Un módulo de voz, micrófono y altavoz que están integrados en el vehículo y en la BTA. Como nos ha mostrado Gerardo, pues dentro del habitáculo tenemos lo que es los mandos del SOS y en función de las marcas encontraremos dos mandos. Mando de asistencia con un León, en el caso de Peugeot, con un Citroën, en el caso de Citroën y DS. Al lado podéis ver el unifilar adjunto, podéis ver a qué están ligados la BTA. La BTA está ligado a los calculadores, como ha dicho, de airbag y cinturón de seguridad. A la BSI, que es la que controla todos los datos del vehículo. Todos los datos de motor, revoluciones, porque hay otras cajas que utiliza el vehículo para llevar las partes de confort, es decir, lo que es la parte de temperatura del habitáculo, luces, etcétera. Pero lo que son las partes de régimen motor, airbag y todo esto va ligado a la BSI. Y otra infinidad de calculadores que van ligados, ya que todos estos calculadores dan información a la BTA. La telemática en el grupo nació con el eCall y el vCall. vCall, mi compañero no lo ha dicho, es lo que se llama Citroën Asistencia o Peugeot Asistencia. Y se ha ido extendiendo a otros servicios, entre ellos y fundamentalmente la gestión del parque. La gestión de parque está muy ligado a la gestión de flotas. A partir del 2017, si la Comunidad Europea lo aprueba, será obligatorio un dispositivo similar a este. Pensad que hay muchas marcas en el mercado y cada una tiene un dispositivo, pero en base todas tienen el mismo fin, geolocalizar el vehículo y permitir una llamada. Los vehículos comercializados a partir del 2017 dentro de la Comunidad Económica Europea tendrán que llevar este dispositivo. Pero este dispositivo no es gratis. Como ha dicho Gerardo, el servicio es gratis, pero el dispositivo no es gratis. Este sistema tiene un coste aproximado de 250 euros sin impuestos en función de la gama. Podéis observar un precio en comparación a otras opciones. El cuero,
en torno a 1.200 euros, la pintura metalizada, 520, sistema de navegación, 500 euros, sistema IFI, 460, llantas de aleación, 110 euros. Pero es importantísimo resaltar que aunque en las encuestas el cliente antepone la seguridad a otros equipamientos, es decir, cuando hacemos una encuesta a nuestros clientes siempre le preguntamos ¿qué es lo más importante para usted? Y siempre dice la seguridad. La realidad es que esta opción no representa ni el 10% de las ventas totales. Es decir, que una cosa es lo que nos dicen en las encuestas y otra cosa es lo que el cliente compra y pone en opciones. ¿Cuántos coches vemos con llantas de aleación y solo un 10% de los coches, teniendo un coste un poco superior a las llantas de aleación, no llevan una BTA? No somos los únicos en el mercado. Es decir, en el mercado de la telemática hay otras marcas. Fundamentalmente marcas premium. Ahí podéis ver un poco el precio de cada una de ellas. Está BMW, está Porsche, está General Motors. Hay servicios como el Tracker, que es un servicio de localización del vehículo en caso de robo. No tiene la llamada de urgencia, pero tiene la llamada de tiene la localización del vehículo. Y luego está el grupo PSA. Estos servicios son dispares, pero todos se basan fundamentalmente en el eCall. Pero bueno, una vez que tenemos esto y viendo que la relación con los clientes ya no es la misma, tenemos que plantearnos un poco lo que es el marketing. Voy a entrar en lo que es puro marketing, es decir, hay que vender esto, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, cómo el cliente se va a relacionar con nosotros, cada uno de estos servicios, qué eje va a tener dentro de del marketing, si va a estar ligado a un ahorro, a un ahorro de dinero, de tiempo, ecológico, a un servicio de urgencia. Bueno, pues voy a entrar un poco en este aspecto y voy a ir presentándoos poco a poco cada uno de los servicios desde el punto de vista marketingiano. Nadie es ajeno a que la relación con nuestros clientes está cambiando. Los canales de comunicación tradicionales no son suficientes. Por ello, el Grupo PSA ha definido dos canales de comunicación. La red de concesionarios, el canal tradicional, por el cual hacemos el 99% de nuestras ventas y damos servicio a nuestros clientes, y otro canal que está en puja, ¿no?, y está en boca de todos, es el canal web. Este último, la marca lo divide en dos subcanales, la e-boutique y la página web de las marcas. Pero al cliente hay que darle servicio no solo en cualquier lugar, sino en los dispositivos que ellos quieran tener. Para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, la marca ha generado un espacio personal para dar información sobre el vehículo y sobre los servicios, ha generado apps residentes en teléfonos móviles y tablets y hace todos los envíos de alertas a través de sistemas email, ¿de acuerdo? Pero la telemática no solo afecta al sector de la automoción. Hay sectores como es el del seguro, la seguridad y los servicios de flotas que se están viendo afectados. Por ejemplo, la forma tradicional de calcular las primas se está viendo afectada. Con este sistema, los clientes tienen acceso a una póliza que discriminan en función del kilometraje, lo que en algunos sitios se llama Pay As You Drive, o de la forma de conducción, Pay When Where You Drive. Como os he hablado anteriormente, a nuestros clientes y a los servicios hay que enmarcarlos dentro de cuatro ejes que hemos puesto nosotros. El primer eje, la seguridad. El segundo eje, el ahorro de dinero. El tercero, el ahorro de tiempo. Y el cuarto y por último, la ecología. Bueno, voy a lanzar un vídeo para que veáis un poco los servicios de Citroën.
Citroën Creative Technology. Como veis, la marca no quiere poner voz, sino simplemente que cada uno tome y lea el servicio, ¿no? Sobre la llamada de urgencia no voy a hablar, ya que Gerardo ha hablado extensamente. Claramente la integramos dentro del eje de la seguridad. Guía de mantenimiento virtual. Ahorra tiempo y dinero y mejora la seguridad. Informa al cliente sobre las alertas que detecta el vehículo. 114 indicadores agregados en tres categorías. Es decir, la BTA recibe 114 informaciones. Como nosotros debemos dar la información de la forma más sencilla al cliente, lo que hacemos es dar una alerta informativa, dar una alerta de seguridad o dar una alerta de urgencia. Informan de la necesidad que aparece en el vehículo también de stop o servicio y de las alertas de mantenimiento. Ecoconducción. Mucha gente de ello habla diciendo que ¿y cómo se puede hacer? Pues bueno, lo que hace el vehículo es evalúa el perfil del conductor, analizando diferentes parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros o uno de ellos? Pues hoy en día los sistemas del vehículo son capaces de controlar cómo aceleras, cómo frenas, qué régimen motor llevas en el vehículo, qué tipo de trayectos estás haciendo, trayectos largos, el motor en frío, temperatura del motor, pendiente en la que está circulando el vehículo, velocidad media en cada uno de los trayectos y la utilización del stop and start. Con todos estos indicadores, el sistema da un perfil de conductor y lo que te da son recomendaciones para mejorar tu eficiencia al volante. Encontrar mi coche. Esto hace unos años posiblemente sería difícil hasta de explicar. Hoy en día, como todo el mundo tenemos un smartphone, no hay mucho que decir sobre esto. Simplemente podemos saber dónde está nuestro coche en cada momento. A través de la app podremos ver dónde está nuestro coche en cada uno de los momentos. Esto está muy ligado al robo de vehículos. Muchas veces nos comunican desde parte de la policía que se ha robado un vehículo que tiene un sistema BTA y nos dicen que lo localicemos. Tracking. ¿Qué es el tracking? Bueno, pues el tracking está muy ligado a la seguridad. Informa de manera instantánea al gestor de flotas si un vehículo ha superado la velocidad permitida, si ha utilizado fuera del horario establecido o de la zona geográfica establecida. Es decir, en cada momento hace un seguimiento de la velocidad, de la ruta por la que está yendo y del posicionamiento del mismo. Pay as you drive, pay when where you drive. Bueno, de este punto van a hablar yo creo que en la ponencia siguiente. Simplemente está ligado al ahorro de dinero. Pagar una prima de seguro en función del kilometraje recorrido o por los parámetros que definen la forma de conducción. En el esquema siguiente podéis ver un poco cómo funciona. La BTA emite todos los niveles, todos los indicadores. Se hace un cálculo del kilometraje, de los horarios, del BIN del vehículo, de la velocidad y esto se compila y se da un tratamiento de datos. A la empresa aseguradora se le dice qué kilometraje tiene el vehículo y en función de unos parámetros se dice qué tipo de conducción ha tenido. Y de esa forma factura una prima en función de la utilización y el kilometraje que ha hecho el conductor. Y el último punto, y desde el punto de vista más interesante, es la posventa y el marketing directo. Desde hace un año, esto ya es realidad, la marca Citroën recoge las alertas de los vehículos con BTA, las trata y las cataloga, las remite como oportunidades de negocio, leads, a las concesiones directamente. Estas ofrecen al cliente mantenimientos y corrección de incidentes en el momento que los necesita. Es decir, lo que hacemos es hacer marketing de cirugía.
¿No le hacemos marketing a todo un potencial de clientes que les toca este año la revisión? No. Hacemos a aquella persona a la que le ha saltado el testigo de mantenimiento al día siguiente. Y le hacemos una oferta personalizada, porque conoce el incidente y conoce todos los datos del vehículo. No hay persona que pueda hacer mejor oferta y en mejor momento. ¿Cómo funciona? Pues en este gráfico podéis verlo. De la misma forma, coge los datos de GSM, califica las alertas, fundamentalmente casi todas son de mantenimiento. Hay una séptima que es otros, que son asistencia, y lo transmite un lead, una oportunidad, a los concesionarios. El concesionario entra en contacto directamente con el cliente y hace una oferta personalizada. Bueno, para terminar, queremos dar las gracias en nombre de Peugeot Citroën, a CESIMAP y a la Universidad Católica de Ávila por la oportunidad de presentarnos los avances tecnológicos de la marca Peugeot Citroën IDS y todo lo que ha incorporado e incorporará en el futuro. Muchas gracias.